Bueno, muchachos, les decía en el video anterior, porque esto es continuación del video anterior, que la electronegatividad es la capacidad que tienen las sustancias para absorber electrones. Entonces, en una cadena redox lo que vamos a tener es un acomodo de sustancias desde las más electronegativas a las menos, perdón, desde las menos electronegativas a las más electronegativas, y entonces cada una le va a ir quitando los electrones o excitones a la que está anteriormente, hasta llegar a la que sea más electronegativa. De lo que estábamos hablando de las reacciones en presencia de luz, entonces tenemos aquí un breve esquema y recordemos que pasamos del fotosistema 2 a la plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina, fotosistema 1, ferredoxina y complejo NADH deshidrogenasa. Recuerden que si van los electrones directo hasta el NADH, entonces tenemos que es fotofosforilación acíclica. Y si la célula necesita ATP y estos electrones se tienen que devolver a la plastoquinona y volver a hacer este recorrido de la cadena de transporte de electrones, eso lo denominamos fotofosforilación cíclica. Aquí vemos que el cloroplasto está estructurado de tal manera que los dos productos de las reacciones en la luz quedan en el estroma, que es donde se ocupan. ¿Cuáles son los dos productos de las reacciones en la luz? ATP y NADPH. Quedan en el estroma y ahí es donde va a ocurrir el ciclo de Calvin. ¿Qué es el ciclo de Calvin? La segunda etapa de la fotosíntesis, que son las reacciones independientes de la luz. Ese es el ciclo de Calvin. Aquí vemos de nuevo un poquito el detalle de la cadena de transporte de electrones en la membrana del tiracoide, ¿verdad? Y vamos a ver si estoy aquí corriendo el tiempo. Sí. Y vemos que entonces del fotosistema 2 es importantísimo porque la evolución de este fotosistema 2 dio origen a la liberación de oxígeno, a la fotosíntesis oxigénica, ¿verdad? Y aquí es donde ocurre la fotólisis y de aquí salen los electrones que vuelven a reponer los excitones que salen de la clorofila. Vean que en el fotosistema 2 y en el fotosistema 1 hay clorofila A, pero hay dos isoformas de la clorofila A distintas, una en cada uno de ellos. En el fotosistema 2 de la clorofila A se llama P600 y en el fotosistema 1 se llama P700. Entonces vemos fotosistema 2, plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina, fotosistema 1, ferredoxina, complejo ferredoxina, NADH reductasa. Y vean que el complejo 5 es la ATP sintasa, que esta está independiente y que es la que absorbe los protones liberados de la fotólisis para formar ATP dentro del estroma. Aquí vemos las cianobacterias y su estructura. Vemos la estructura cristalina y en esquema del fotosistema 2, cuya importancia es lo que les mencioné, la producción de oxígeno. Las reacciones en la independientes de la luz o ciclo de Calvin se llaman así, porque dos personas las describieron, Calvin y Benson, sobre todo este señor que vemos acá, Melvin Calvin, que fue el descubridor y el principal descriptor de esta vía. Vea que incluso acá en esta figura el nombre está equivocado, dice etapa oscura. No es etapa oscura, puede ocurrir a pleno día. Lo que pasa es que no necesita de la luz, por eso se llaman reacciones independientes de la luz. Nombre correcto, ciclo de Calvin Benson. De este lado vemos un poco las enzimas y de este lado las etapas que ocurren. Vean que en la primera etapa aquí ocurre que el dióxido de carbono que absorben las plantas del aire es tomado por una enzima. ¿Cuál enzima? La ribulosa bifosfato, carboxilasa oxidasa o rubisco, que lo que hace es pegarle ese dióxido de carbono a una moleculita que está ahí siempre en el estroma que se llama ribulosa bifosfato. Entonces se forma una molécula que se rompe inmediatamente en dos moléculas de tres carbonos. Y esas dos moléculas de tres carbonos son el fosfoglicerato. El fosfoglicerato es después tomada por la fosfogliceratoquinasa quinasa que le pega ATP. O sea, le pega fosfato del ATP. ¿De dónde viene ese ATP? De las reacciones luminosas. Y entonces se van a formar dos moléculas de disfosfoglicerato. El difosfoglicerato es después reducido por medio de la enzima fosfogliceraldehído deshidrogenasa que va a formar
gliceraldehído fosfato o 3-fosfogliceraldehído. Más o menos en promedio, de cada 12 moléculas o de cada 12 moles de fosfogliceraldehído que se forman, dos salen del ciclo de Calvin y entran a formar glucosa que después forma almidón. Y más o menos 10 van a entrar a una serie de etapas que no vamos a ver acá para volver a regenerar la ribulosa fosfato. La ribulosa fosfato después es tomada por la ribulosa fosfato quinasa y ella lo que va a hacer es pegarle fosfato para formar ribulosa y fosfato y así poder continuar el ciclo de nuevo. Y aunque lo puedo ver un poco complejo, en realidad no es así. Vean que el ciclo de Calvin completo es así. Esta filmina está aquí con fines ilustrativos nada más, para que vean que en realidad es mucho más complejo de lo que estamos viendo. Estamos viendo lo fundamental, lo que hay que saberse fundamentalmente hablando. La mayoría de las plantas hacen estos procesos como ya los acabamos de ver, y el 80% de las plantas son así y se llaman plantas C3. Se llaman plantas C3 porque si nos devolvemos al ciclo de Calvin, recuerden que aquí después de que actúa la rubisco o ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa, se forman dos moléculas de fosfoglicerato. ¿Cuántos carbonos tiene el fosfoglicerato? 1, 2, 3. Por eso llaman plantas C3. Pero quedan como un 20% de plantas que no son C3. De ese 20% de plantas, un 18%, por ahí, por decir un número aproximado, se llaman plantas C4. Y se llaman plantas C4 porque el primer intermediario tiene 4 carbonos y no 3. ¿Qué les pasa en estas plantas? Que ellas separan la fijación del dióxido de carbono del ciclo de Calvin y lo separan en el espacio porque ocurren en dos células distintas. Vean que el mesófilo de las plantas C4 es como más ordenado que el de las plantas C3 y hay como una serie de círculos de células. Primero están las células del mesófilo y estas rodean a las células de la vaina que rodean a los tejidos conductivos que son el xilema y el floema. Bueno, en las células del mesófilo ocurre la fijación del dióxido de carbono en las plantas C4. Ahí hay siempre una molécula que se llama fosfenolpiruvato, que también es parte de la glicólisis anaerobia. Y entonces el fosfenolpiruvato es tomado por la fosfenolpiruvato carboxilasa que le une el dióxido de carbono y forma oxaloacetato. El oxaloacetato tiene 4 carbonos, por eso se llaman plantas C4. Está formado en malato. Y el malato sale de la célula del mesófilo para entrar en la célula de la vaina. Una vez en la célula de la vaina, el malato se descarboxila, el dióxido de carbono entra al ciclo de Calvin y ocurre todo exactamente igual a como lo vimos en las plantas C3. Mientras que el malato descarboxilado se transforma en ácido pirúvico o piruvato, que sale de la célula de la vaina y entra de nuevo a la célula del mesófilo, donde es transformado por la piruvato quinasa en fosfenolpiruvato, que queda listo para volver a hacer todo el proceso. Como la fijación y el ciclo de Calvin ocurren en dos células distintas, decimos que en las plantas C4 estos procesos están separados en el espacio. Aquí tenemos la anatomía del mesófilo de una planta C3 y de una planta C4. Tenemos una planta C3 en una fotografía. Aquí tenemos un mesófilo de una planta C4. Ven que es distinto. El mesófilo de la planta C4 decimos que tiene anatomía de Krebs. Por eso, si decimos anatomía de Krebs, sabemos que estamos hablando de una planta C4. Aparte de eso, tenemos que hay como el resto de las plantas que quedan, digamos, como un 2% aproximadamente, son plantas CAM, que no son en realidad ni en realidad totalmente C3 ni C4. En realidad estas plantas reciben su nombre porque el proceso se descubrió en estos repollitos crásula, ¿verdad? Que los vemos en varias partes, por ejemplo en Costa Rica, en San Gerardo de Dota, son muy comunes. Y a partir de ahí viene el nombre de crasuláceas o CAM. Son plantas acostumbradas a vivir en zonas más calientes o semiáridas. Y ellas, a diferencia de las plantas C4, dividen la fijación del ciclo de Calvin, pero no en el espacio, sino en el tiempo, porque los dos procesos ocurren en la misma célula, en la célula del mesófilo, nada más que la fijación del dióxido de carbono es en la noche y el pase del ácido málico a la gran vacuola central y en el día cuando sube la temperatura, ocurre todo el mismo proceso que vimos, pero en el día. Entonces aquí están separados en el
tiempo, pero no en el espacio. Ejemplos de plantas crasuláceas son ananas o la piña, calanchoe, por ejemplo, o puntia, que es tipo de cactus, ¿verdad? Aloe vera o sábila y las plantas crasuláceas, estas suculentas y plantas de tipo cactácea, son de tipo cama. Entonces aquí las vemos de nuevo, en las C4 separadas en el espacio, en las C3 separadas en el tiempo. Y finalmente, tenemos el proceso de fotorrespiración, que es una vía bioquímica que evolucionó para proteger a la planta de la oxidación. Estas plantas C3 y C4 sobre todo viven en los lugares que son calientes, como zonas tropicales, en el trópico, en las zonas áridas o semiáridas desérticas, donde hace mucho calor en el día y el dióxido de carbono tiene que subir o sube por el calor a la atmósfera y la planta se queda casi sin dióxido de carbono durante el día. Pero ¿qué queda mucho alrededor de la planta? Oxígeno. Si entra mucho oxígeno, la planta puede sufrir oxidación, mutaciones en sus genes y demás. Entonces, la planta puede entrar en fotorrespiración. Cuando hay fotorrespiración, no es tan eficiente la fotosíntesis. Aunque es una vía cara a nivel de la fotosíntesis, ¿verdad? Afecta a la fotosíntesis, es buena para proteger a la célula de la oxidación. Y entonces, la Rubisco actúa como oxidasa, toma el exceso de oxígeno y forma fosfoglicolato en el cloroplasto. El fosfoglicolato va a salir y entra al peroxisoma, en donde es transformado por desfosforilación en glicolato, que después sufre una reacción por una peroxidasa, una catalasa, que hace que se forme peróxido de hidrógeno, o lo que llamamos agua oxigenada, y después esta sustancia va a ser tratada por otras enzimas del peroxisoma y ya el oxígeno es procesado, el exceso de oxígeno llega a ser peligroso. El glicolato se transforma entonces en glioxilato por pérdida de oxígeno, que se transforma en glicina y sale del peroxisoma y entra a la mitocondria. La glicina se descarboxila en la mitocondria, se transforma en serina, que es otro aminoácido. La serina vuelve a entrar al peroxisoma. En el peroxisoma, la serina se transforma en glicerato, que puede entrar en el cloroplasto al ciclo de Calvin. Así que todos estos procesos están estructurados en su conjunto y por eso en las células vegetales vamos a observar, por ejemplo, en esta fotografía tan bonita que tenemos acá, que el peroxisoma, el cloroplasto y la mitocondria usualmente se encuentran juntos, apiñados muy cerca dentro de las células vegetales. Bueno, espero que el video les haya ayudado a aclarar un poquito los temas principales de este tema de la fotosíntesis para que puedan proceder a la lectura de los capítulos correspondientes en el libro. Muchas gracias.